Hoy es un día en nombre de JetSmart, es un día de mucha felicidad volver a retomar la operación a un mercado tan importante para nosotros y para Argentina como es Mendoza. Hoy, hace unos minutos, llegó el primer avión, el cual proyecta traer muchos turistas a esta provincia, a esta región, como también ofrecer la oportunidad a los mendocinos de conectar con el resto de Latinoamérica de una forma óptima. Confiamos que esta operación va a crecer día a día, de hecho que es fruto de un trabajo que se ha venido haciendo mucho tiempo junto a la actividad privada y a la actividad oficial. El ente es un ejemplo del trabajo de políticas de largo plazo que contribuyen de manera muy efectiva para el logro de estas acciones y de hechos concretos, como es la llegada de una línea internacional hoy a Mendoza. Sigamos trabajando juntos en este rumbo. Hoy tuvimos una reunión muy buena con el ente de turismo con todo y oficiales, con los principales actores y jugadores de esta industria maravillosa que es el turismo. Y sin duda que tenemos por delante una agenda de trabajo súper desafiante y que nos va a llevar a todos a incrementar la operación, a conectar Mendoza de una mejor manera con la región y a que Mendoza sea cada día más el destino elegido dentro de Latinoamérica. Nosotros tenemos las condiciones, cubrimos Latinoamérica como nadie. Estamos hoy presentes en 8 países y eso nos va a permitir seguir trabajando juntos para sumar muchos turistas que vengan a conocer la diversidad de productos que tiene esta provincia.